I'm just calling to say I... Buenos días, ¿cómo están? Good morning por las mañanas. ¿Cómo amanecieron? Aquí preparándome mi desayunito. Me amaneció un desorden. ¿Por qué? Anoche no levanté nada, no lavé trastes. No hice nada ayer. No levanté trastes, no lavé. Voy a prender el foco de acá porque se ve muy oscuro. Y disculpen las fachas, chicas. Ando en pijama. Y pues está haciendo mucho frío y voy a desayunar y ando mechuda. Me preparé unos sándwiches calientitos con jamón y queso, le eché un poquito aguacate y me hice mi cafecito con leche. Es lo que me voy a desayunar. Hoy no hice juguito verde ni nada de eso. No, voy a tomar mi juguito verde porque
Se me antojó esto. Voy a bajarle aquí. Ay. Oh my god. A ver, ahí. Lo voy a poner hacia acá, chicas, porque no. Algún desorden, porque anoche me pinté las uñas. Me pinté mis uñas. Estas bolsitas. Ahora lo voy a subir. Anoche que estaba viendo el en vivo de mi prima Maite. Y me puse a pintarme las uñas. Viendo el en vivo de mi prima. Le contestaba pintándome las uñas. No se ve muy bien mi plato. Ahí está. Me pinté las uñas. Tengo en esa bolsita, te voy a enseñar el esmalte. Y acá también tengo más pintura de las uñas. Ay, toda esta bolsita son puras pinturas de las uñas, ¿sí? Tengo llenita de puras pinturas de las uñas. Y anoche me pinté de este color. Este color las tengo pintada. Me encantan a mí los colores así. Le digo que es sangre, color sangre pichón. Rojo pichón. Este es del Mary Kay. Muy buena la pintura esta. Y me gusta porque lavo y no se me caen tan fácilmente. Me duran 10. Y estas las aparté, porque estas sí me las pongo y cuando me las pongo así ya se caen con el agua. Estas. Y todas estas que tengo acá no. Estas son más permanentes, duran más. Y ya me voy a poner a desayunar porque se me va a enfriar para poner a hacer mis quesadillas. Y que me ayuden, niños, para que cada quien limpie su cuarto. Por favor, para que me ayuden. Hoy no hubo clases porque fue cada día último de mes, ¿verdad? Del CT. Cada día último de mes no hay clases. No sé allá donde ustedes vivan, de donde sean, sea igual que aquí. Pero aquí no hay clases cada último día de mes. Ahí tiene, está calientita, tiene poquita de esa. Ahorita voy a ir a traer. Bueno, chicas, voy a desayunar y al ratito para que me acompañen en mis labores. Ahorita nos vemos. Bueno, chicas, ya he terminado de desayunar. Me voy a terminar mi cafecito con leche. Saben que yo antes no tomaba yo café con leche. Ni solo, ni combinado con leche, nada. Porque no sé si serían, ¿cómo se les dice? Que nomás tomaba café, me dolía el riñón. Y dice yo, ay no, ya no voy a tomar café, me hace daño. Y gracias a Dios ahorita no estoy con la mentalidad esa de que si tomo café me va a hacer daño. Y no me ha hecho daño. Y otra chica, ¿saben qué? En la mañana amanecí muy bien, me levanté. En la mañana, antes de que se fuera mi esposo a su trabajo, me levanté y todo. Y como estaba haciendo mucho frío, me volví a acostar un ratito. Hice un movimiento, pero no un movimiento. Estaba acostada así derecha. Y para este lado de la cama puse a cargar mi celular. Y estaba así como estoy derecha y con mi cabeza así. Y de repente, voy a ver qué tanto pila tiene mi teléfono y puse el brazo ese así para apoyarme, para levantarme, y ni siquiera me hice movimiento drástico, recio, nada, así lento me levanté así, y en cuanto hice así, ay, no sé, sentí como que se me desgarró todo esto, me duele todo lo que es esto de mi cuello, todo hasta acá y acá el brazo me duele. Y ahorita me tomé estas pastillas que tenía ahí guardadas.
Ya les di la caducidad. Es hasta abril 2024, todavía sirve. Se llaman Ardozón. Estas son para los dolores, cuando hay así dolores musculares, desgarres, todo eso es muy bueno. Se llama Ardozón y contiene indometacina, metametasona y metocarbamol. Son muy buenas para los desgarres, para los dolores musculares. Y creo, no creo, también es para cuando tienen, que tienen artritis. Sí, también son muy buenas. Quitan los dolores. Por si algún día lo llegan a necesitar, se llaman Ardozón. Ardozón, son muy buenas. Bueno, chicas, ya me voy a terminar mi cafecito con leche. Y me da energía. No me he comprado mi Magnum, ya ve que en la mañana siempre me tomo mi Magnum y me da energía, no me lo he comprado. Pero ahora me tomo mi cafecito con leche. Y me levanta, me da energía también. Pero ya me quiero comprar mi Magnum porque también es buenísimo y me sirve, me ayuda para otros beneficios. Bueno. Ya voy a terminar. Primero que nada me voy a poner a limpiar la cocina para que me acompañen, chicas. Voy a limpiar, volver a limpiar la cocina. Me voy a poner a limpiar los espejos. Aquí el vidrio del reloj. La mesa. Pero no compré. No compré este, es un papel que compro del Kid Lime para limpiar los espejos, no lo he comprado y a ver si ahora el fin de semana lo compro, pero por lo pronto lo voy a limpiar con papel, ya para el otro videito que haga, con el papel ese, para limpiarlo, para que me acompañe. Y compré un líquido, chicas, se los voy a enseñar. Me quemo, pero me gusta tomármelo calientito. Compré un líquido para las sillas. Ya ven que en otros videos les mostré que las lavé y todo, pero pues si les estoy lave y lave se me van a echar a perder como ahorita no está haciendo mucho sol, no se me van a secar tan fácilmente. Y compré dos líquidos, se los voy a enseñar. Compré estos dos líquidos en la Home Depot. Compré este, es para limpiar las sillas, es espuma. Y este es como una cerita. Se le echa spray. Y este, pues según aquí dice que es contra el agua. Si le cae agua, se hace como gotita y se resbala, no se moja la silla. Y a mí lo que más me gustaría, que ojalá que si le pongo esto, no se le pegue la mugre también. Ojalá que sirva para eso también. Y esta es como espumita. Es espumita. Es espumita. Es una espumita. Y ya se talla. Ay, huele bien rico. Ah, huele rico. Tiene un olor bien, así como limpio, agradable, bien, bien bonito el olor. Huele rico. Sí. Como que sí. Sí limpia. Ya me metí a YouTube y miré videos con el mismo producto este. Y ya miré cuando están limpiando muebles y todo eso.
Y sí, los deja bien limpiecitos y también sirve para las alfombras. Pues aquí está una alfombra, tapetes. Sirve para los tapetes. Sí, es bueno. Bueno, chicas, los voy a dejar para que me acompañen a hacer mis otros quehaceres. Nos vemos ahorita. Chicas, ya me voy a poner, ya me cambié, ya me quité la pijama, ya me lavé mi cara, ya me puse mis cremas y ahora sí, a darle, a empezar a hacer negocio. Voy a echar a remojar este porque ya hice espagueti para que se despegue lo de abajo. Voy a poner a remojar un ratito. Porque hoy voy a hacer algo rápido, voy a hacer unas lentejas y con quesadillas, es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer el día de hoy. Sí, me voy a poner a la loza. Para que me acompañen, chicas, y se motiven. Chicas, aquí estoy empacando
guardando la piña en el refri, porque voy a ocupar el casito ese para echar las lentejas, lavarlas bien y echarlas ahí a la olla. Puse a calentar agua. Primero yo lo que hago es calentar agua para echarla a la olla y así hierven más rápido las lentejas, están más rápido la comida. Así siempre le hago, ya sea lo que sea que vaya a hacer en caldo, y está más rápido la comida. Bueno, chicas, pues sigo limpiando. Ahora voy a limpiar la mesa. Tengo que dejarla bien limpiecita. Tengo que dejarla limpia, bien limpiecita la mesa, porque el vidrio siempre tiene que quedar bien limpio. Ahora no lo limpié con Windex porque se me terminó, y nada más lavé bien el trapo con jabón y cloro, y así ya lavándolo bien así ya no queda pañoso el vidrio, queda limpiecito. Y pues ya ando, ya barrí, ahora estoy trapeando, ya me lo termino de hacer mis quehaceres. Iba a limpiar las sillas con los líquidos, ya ven con los líquidos que le enseñé, pero no lo voy a hacer porque voy a comprarme otro trapito para especialmente para ponerlas, por limpiarlas, y ojalá para mañana amanezca también el día como hoy. Hoy amaneció un día bien soleado, muy bonito, y ojalá para el día de mañana amanezca bien. Y voy a sacar las sillas ahí afuera. Siempre esas sillas las meto en la noche, porque como todavía no tengo rejas, me las pueden robar. Bueno, chicas, me quité el saco porque me dio calor. Y ya me voy a poner a licuar las verduras para echarle a las lentejas. No se las he hecho enteras, así, o sea, no enteras, sino así en pedacitos picaditas, porque no se la come. Y pues la voy a licuar. Ya para terminar me voy a poner a limpiar los vidrios, los espejos, perdón, y voy a limpiar también el del reloj. Que tengo que hacer de aquí de limpieza, de aquí de la casa. Y de verdad les agradezco infinitamente que me acompañen y me apoyen. Se los agradezco muchísimo. Y ojalá así sea siempre, que estén viendo mis videos y me apoyen como siempre lo han hecho. Y pues, de lo que yo les comparto, parte de mi vida, de lo que yo hago aquí en mi casa, de mis labores,
Gracias por estar aquí y acompañarme y ojalá no les aburra lo que yo hago de lo parte de mi día a día. Gracias por estar aquí. Miren, ya están mis lentejitas y puse arroz blanco a vapor. Y vamos a comer lentejas con arrocito a vapor y unas quesadillitas acompañadas. Y pues gracias, chicas, por acompañarme, por estar aquí conmigo y compartirles yo parte de mi día, de mi vida. Pues ya terminé todo, ya limpié la cocina, ya barrí, ya limpié, trapié, ya limpié los espejos, el reloj, mesa, ya hice la comida. Pues ya, nada más los cuartos, pues uno lo va a alzar, bueno, ya lo alzaron los niños, su cuarto cada uno, y el mío pues ya está limpio, ya quedó todo limpio, gracias a Dios. Y pues a comer ahorita. Y aquí ya me despido, chicas, y gracias por acompañarme y nos espero en otro videito. Y no se les olvide darle un like a mi video, y para los que son nuevos o nuevas, bienvenidos, y para los que no, los invito para que estén aquí en mi comunidad. Y al menos se me va a tirar el arroz, el caldito del arroz, lo voy a bajar. Bueno, chicas, espero que no les aburra mi videíto y me sigan acompañando. Nos vemos en el próximo. Bye.